Con los brazos de la fiebre que aún abarca mi frente, lo he pensado mejor y desataré las serpientes de la vanidad. El paraíso es escuchar, el miedo es un ladrón al que no guardo rencor, y el dolor es un ensayo de la muerte. Bueno, yo cuando empecé en México, pues empecé con una banda que se llamaba Estrés, luego también toqué con una banda Neón por un tiempo, estuve guitarrista de Kenny Los Eléctricos, luego los músicos de Estrés volvimos a juntarnos sin el cantante, porque el cantante se convirtió en el cantante de La Lupita. Hicimos una banda que se llamó El Huitlacoche, y fue justo cuando estaba yo con El Huitlacoche, que de hecho habíamos grabado un disco y estaba el disco en maquila, fue cuando recibí la oferta de Héroes del Silencio de hacer la gira del Espíritu del Vino, cosa que me trajo un cierto conflicto, porque pues la verdad es que sí era una oportunidad muy grande, pero yo tenía el compromiso moral pues de sacar a la venta, después de 6, 7 años de estar tratando la música. De repente dices, bueno, ya voy a tener mi disco, El Huitlacoche, pero entonces me están llamando los Héroes, oh, ¿qué hacer, no? Y me pegué unos cuantos días ahí medio, me voy, me quedo, pero a final de cuentas pues hice lo correcto, hice lo que tenía que hacer más bien. Muchas gracias. No, bueno, con Héroes del Silencio, en principio pues yo estaba como guitarra rítmica, ¿no? Como ahora sí que guitarra de apoyo. Y la cosa es que pues desde que yo me entré a formar parte de la banda, fui presentado como un nuevo miembro de la banda, y así me sentí, ¿no? Y la verdad es que sí, fue una experiencia tremendamente maravillosa, brutal, pero me cambió mucho la vida y también me movió mucho el tapete, porque imagínate, yo en ese tiempo prácticamente vivía en mi automóvil, tenía una maleta de ropa en la cajuela y dormía donde podía. Entonces de repente imagínate que estás en ese momento de tu vida en el que te estás buscando la vida como mejor puedes, y de repente te conviertes en guitarrista de una banda de un nivel tremendo. Entonces obviamente sí me movió el tapete, sí me cambió un poquito la perspectiva, pero afortunadamente después del año y medio que duró la gira del Espíritu del Vino, me vi yo al espejo y dije, ¿quién es ese idiota, no? De repente ese no soy yo, ¿no? Y afortunadamente pues volvimos a agarrar el camino de lo que es la esencia de uno, y pues bueno, de ahí ya hicimos todo lo que fue la preproducción de Avalancha, la grabación, la subsecuente gira, termina la historia de Héroes del Silencio, me quedo como Enrique, como su guitarrista, hacemos el disco Radical Sonora, su gira. Y fue a la mitad de la preproducción de Pequeño que yo decidí abandonar, ¿no?, el proyecto de Bumburi, por cuestiones, mira, ya de tiempo pasado, bueno, simple y sencillamente yo opté por ya no seguir con ese camino. Y pues bueno, de ahí me quedé en España haciendo otros proyectos como Bogus Flow, que fue la banda que hicimos los músicos que éramos el Radical Sonora. Y de ahí pues también seguí haciendo música, produciendo bandas allí en España, hice un disco completamente en solitario, ¿no?, que se llama El Arte de la Espera, The Art of Waiting. Disco que hice yo solito en mi casa, en una grabadora de 8 tracks digital, pero lo hice todo, ¿no? Hice el arte de la portada, incluso la foto es un autorretrato, o sea, fue una cuestión así como personal de decir, a ver, si yo tengo pues, los instrumentos, soy músico, me gusta la pintura, me gusta la fotografía, pues vamos a hacerlo todo, ¿no? Y bueno, luego ya después de eso, pues saqué otro disco, el Splendid Behavior Arrival, el EBA que se llama, con otro gran músico zaragozano que se llama Alfonso Casasnovas.
Luego ya regreso a México y pues en México pues ya estuve con una banda que se llamó Los Milky Brothers y ahorita estoy con mi nueva banda Los Inmortales S.A. Piensas echar.